sonrisa y con su fuerza. Siempre fuerte. Su gesto, el de la lucha, con el brazo en alto, y su lema, el de continuar en la pelea, siempre fuerte. No paraba de repetirlo. Y siempre fuerte. Siempre fuerte. Y que nunca más dio para rendirse. No, rey, siempre. Emocionó a todos. Él y su optimismo. Pablo iniciaba su batalla en el hospital y expandía su fuerza desde las redes sociales con mensajes de esperanza. Lo que da la vida me dé es lo que me tiene que dar. Lo vimos caer, levantarse de nuevo y volver a luchar. No paraba. Pablo Ráez ha fallecido en casa. No quiso someterse más a la medicación. Su ejemplo hizo que los donantes de médula pasaran de 91 personas a más de 1000 en un solo mes. Grabo el vídeo porque no estoy para escribir. Esto nos contaban quienes sentían su fuerza y se animaban a ser donantes de médula. Lo que le daría era las gracias, ¿no? Entre otras cosas porque ha motivado que mucha gente conozca la leucemia. Pablo, la verdad que ha impulsado que la gente se haga donante de médula. A raíz de Pablo es que no había que hacer nada, es que casi nos ha desbordado. Pablo nos ha dejado, pero no ha sido derrotado, porque las únicas batallas que se pierden son las que no se luchan.